Gracias. Este es el pacto histórico y el gobierno, Héctor, como usted se da cuenta esta mañana, en modo moderación, ¿no? Este es en modo suavecito. Sí, sí, sí. Esto dura hasta el siguiente trino del presidente Gustavo Petro, desafortunadamente. Es muy complicado. Pues ¿no? ojalá no, porque pues evidentemente al país le sirve mucho más este tono que el de la confrontación. Y yo creo que el gobierno, por lo menos una parte del gobierno se ha dado cuenta. Héctor, digo lo del trino del presidente porque buena parte de esta entrevista se basa en que el gobierno sí está haciendo cosas y es un problema de comunicación. Pero el problema de comunicación arranca con el señor presidente de la República, que es el que comunica de una manera muy particular y es el que crea este clima de hostilidad, de animosidad permanente, ¿no? El que mantiene crispados los ánimos, digamos, es el presidente. Su tanquecito de gasolina permanentemente. Su tanquecito de gasolina permanentemente. Pero digamos que a mí me llama la atención que casi todos los gobiernos, a todos los gobiernos, yo creo que yo recuerdo, les he oído la historia de que tenemos que comunicar mejor. Cuando las encuestas no los favorecen, prácticamente todos dicen tenemos que comunicar mejor, y el sacrificado casi siempre es el consejero de comunicaciones, y la oficina de prensa y tal, es que usted no sabe comunicar bien. Pero a mí eso siempre me ha llamado la atención porque pues me parece un poco raro que los gobiernos crean que ellos hacen cosas que benefician a la gente y la gente no se da cuenta. Pues si la gente no se da cuenta es porque no los están beneficiando, porque la gente no siente una mejoría en su calidad o en su condición de vida. Y yo creo que en el gobierno del presidente Petro, que ha sido un gobierno con tanta discusión ideológica... Es que el tema de comunicación es importante, pero el tema de comunicación no se arregla cambiando al jefe de prensa, que es lo que suelen pero hacer sobre todo es que el tema de comunicación ayudaría mucho, por ejemplo, digo, a modo de sugerencia, si los ministros se dedicaran a construir en vez de destruir. Es que cuando usted se la pasa toda la vida echándole la culpa a los demás, descalificando al que piensa diferente, en vez de comunicar lo que está haciendo, en vez de centrarse en hechos, por eso claro, es que tienen es un problema de comunicación, digo que arranca con la cabeza del gobierno, con el presidente Gustavo Petro. Es porque el gobierno del presidente Petro se ha concentrado en la discusión, en el debate ideológico y no necesariamente en la ejecución de programas. Y digamos que está bien, son dos componentes, digamos, generales de la política. Uno podría esperar del presidente Petro que él tuviese ese papel, pero claro que le tiene que reclamar al gobierno ya, a los ministros, a los jefes de las entidades, pues ejecución de programas. Claro. Se necesita que si hay un problema de falta de agua potable, pues que más gente tenga acceso al agua potable, que sea más fácil acceder a la educación superior, conseguir trabajo, Pone el doctor Racero, mire el éxito que tuvimos en La Guajira, Ricardo, que es la nota de Blue Radio sobre los niños en La Guajira. Entonces la gente se enfrenta, ¿usted qué cree que pesa más en la opinión pública? ¿El tema de la plata que se robó el señor Olmedo, la plata que se olmediaron en La Guajira con los carrotanques, o que haya un avance en un tema social en La Guajira? Evidentemente el tema entonces, los hechos pesan infinitamente más que las palabras, es lo que quiero decir. Así es, pero Néstor, mire, yo sí valoro el ejercicio de alineación estratégica del gobierno. Eso es indispensable, saber para dónde va un equipo y qué es lo que debe cumplir es absolutamente esencial para poder gobernar bien. Lástima que lo hagan un año y 9 meses después de que empezó el gobierno. Y si se entiende como seguimiento, pues yo le recuerdo a las personas del gobierno que son muy pocos los ministros que comenzaron con el presidente. O sea, que yo recuerde Justicia y Comercio. De resto, en todos los ministerios prácticamente se han dado cambios, de a dos y de a tres cambios. Entonces, es esencial ese ejercicio de alineación, pero además es esencial que esté el presidente. Y yo creo que ahí le voy a responder la pregunta en mi opinión. Yo no creo que el tema sea de comunicación, porque es que el presidente se comunica con el país todos los días. El problema es que lo que el presidente comunica va por un lado y el gobierno va por otro. Nada tiene que ver los programas y planes con lo que el presidente dice todos los días. Y tanto así que a los ministros y a los funcionarios les toca salir a leer los trinos del presidente para saber qué es lo que van a hacer. Y
armar los programas en la marcha. O sea, cuando él lo sorprende con un titular en un trino, terminan ellos corriendo a ver. Palacio hace comunicados de prensa sobre los trinos del presidente. Claro, para salir a ver cómo se ejecuta lo que el presidente, sin ningún tipo de discusión. Inclusive ha sido evidente en muchos temas que los ministros no están de acuerdo. El tema de la constituyente, por ejemplo, sorprendió a muchos ministros y muchos todavía dicen que hay que hacerlo por la vía legal, cuando el presidente dice que es por otro lado, por con cabildos y con no sé qué. Por eso decía que la comunicación no va por un lado y la ejecución por otro. Eso lo que muestra es que el problema sí es de comunicación. No estoy seguro. No, es de fondo, es de fondo, es de ejecución. Por ejemplo, Luis Ernesto, el presidente anuncia renegociación de un pedazo de la deuda externa de Colombia con el Fondo Monetario Internacional de Colombia. ¿Sabe quiénes no sabían nada de eso? Los señores del Ministerio. Sus ministros. Entonces, no, eso es lo que muestra Néstor. Y al final no pasó. Eso es lo que muestra Néstor, es que si hay un problema, el presidente, que la ejecución es mala, permíteme, María Consuelo. ¿Sabe quién que la ejecución no sabía, es mala? El gabinete no sabía. No tienen ni idea de lo que la ejecución, que la ejecución es mala. Que la ejecución es mala, lo sabemos todos. Y viene siendo mala desde el inicio del gobierno, lamentablemente, porque los programas sociales no le están llegando a la gente. Pero es evidente que sí es un problema de comunicación. Comunicación interna al equipo de gobierno. Decía David que qué maravilla que se han reunido para hablar entre ellos y coordinarse entre ellos. Wow, 2 años después, pues con razón están teniendo tantas dificultades y se pisan constantemente y pasan lo que usted acaba de escribir. Pero yo creo que el verdadero problema de comunicación, Néstor, no es comunicar la obra de gobierno, no es comunicar que llevaron a la Guajira, no es comunicar que están haciendo una tarea muy importante, por ejemplo, en el campo, que se lo reconoce la Invamer, reconoce que en los temas de agro este gobierno está haciendo cosas muy positivas. Pero ¿sabe cuál es el verdadero problema? Que es que el presidente Gustavo Petro dejó de comunicarle y dejó de hablarle al 75% de los colombianos que no somos de izquierda. Desistió completamente de hablarle a ellos, de comunicarse con ellos. ¿Por qué? Porque los mensajes que manda son líneas duras para su primera línea, para las bases históricas de la izquierda, para la movilización. Y nosotros, las personas que no somos de izquierda, decimos, hombre, este hombre que fue capaz de hablarle a un país... por eso ganó la presidencia con la mitad más uno. O sea, Colombia se gana la presidencia con mayorías absolutas, con, no con una mayoría simple. Y logró hablarle a otra parte del país, logró inspirarlo en sus proyectos de cambio y decirle, oiga, Luis de pronto, Ernesto, permítame, Néstor. Le pregunto a los oyentes si creen que el problema de este gobierno es de comunicaciones. Y metemos a los oyentes aquí en esta colada. A ver si sienten que el tema es de comunicaciones o hasta dónde llega el tema de comunicaciones. Para concluir, señor, para concluir, Néstor. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales si usted quiere hablar, opinar, estamos también en el canal de YouTube, estamos en las plataformas de streaming, en redes sociales y en las frecuencias de Blue Radio por todo Néstor, el país. Néstor, y para concluir, señor. El presidente logró decirle a una gran parte del país que aunque lo perjudicara, entre comillas, por ejemplo, pagar un poquito más de impuestos, construir una sociedad más justa, repartir la tierra, etcétera, que era lo correcto, porque le hablaba a esos sectores, porque era convocante, porque convocó a los empresarios, porque convocó a sectores del centro durante la campaña. Y el presidente de un momento a otro dijo, ya no le voy a hablar más a ese país, le voy a hablar únicamente a la izquierda que me ha acompañado históricamente. Y por eso yo sí creo que así hagan muchas cosas, acueductos en la Guajira, ese país al que el presidente no le habla y con quien no se comunica, va a seguir inconforme. Es que le pregunté a Racero por eso, digamos, si hay un cambio de fondo o si este es un tema de comunicaciones. La cumbre de Paipa, no sé, Ricardo, si esto se traduce en que va a haber un nuevo jefe de prensa en la Casa de Nariño o que el jefe de prensa en la Casa... No, yo supongo que el tema del gobierno no pasa por ahí. Ahí hay una crisis, digamos, ahí la señora María Paula Fonseca salió de la Secretaría de Comunicaciones de Palacio. Es irrelevante, era una señora que nunca tuvo interlocución con los medios de comunicación. Pero fíjese que, si bien no es el tema más importante, sí es un punto que puede llegar a distanciar al gobierno de los medios de comunicación. Entonces, cuando usted tiene a un activista, si usted tiene a una persona radical allí, no hay camino. No, es que ese es mi punto. No le echen la culpa de lo que hace el gobierno a la jefe de prensa. Digo, irrelevante. Es que el presidente Petro pelea todos los días con los medios de comunicación. El presidente Petro pelea todos los días con los empresarios de este país. El presidente Petro caza todos los días una nueva batalla. Eso es cierto. Yo no estoy diciendo, como le repito, como lo señalé, Néstor, que ese es el principal problema, pero sí ayuda. No es lo mismo, Néstor, tener a una persona activista radical
en la relación con los medios de comunicación a una persona que tienda puentes, bueno, okay, que explique, que dé línea, que acompañe, que vincule. Pero es que ellos no tienen línea, es que ese es el problema. Ellos mismos no tienen línea, no saben sobre qué libreto comunicar. Si tenían porque un problema, van por un lado y el gobierno va por el otro. Si tenían un problema en la Casa de Nariño con las comunicaciones, ese problema se trasladó a RTBC, que es la joya de la corona para este gobierno, para comunicarse. Lo digo porque la señora María Paula Fonseca fue o cayó en paracaídas en RTBC, es el reemplazo de Norira Rodríguez. Pero fíjese, Néstor, sobre la campaña, ella es la nueva subgerente de RTBC, reforzando allí con Holman Morris la dupla para las comunicaciones en Palacio. Pero fíjese que esta mañana estaba leyendo El Tiempo a propósito de las comunicaciones y están todos enfilados en batería. Está la ministra de Trabajo, Glorine Ramírez, diciendo, Néstor, que han sido víctimas de una campaña, lo voy a leer entre comillas, hemos sido víctimas de una campaña de desinformación sobre la reforma pensional. ¿No se habrán preguntado allá si es que el problema lo tienen dentro de la Casa de Nariño y no fuera? Es que, mire, victimizarse no va a arreglar los problemas, Néstor. Es decir, cuando usted dice, no, es que el problema es que no estamos comunicando, o es que el problema es que hemos sido víctimas de una campaña de desinformación, la implicación ahí de fondo es, si estamos haciendo las cosas, si estamos haciendo las cosas bien, pero los problemas son a nivel de comunicación. Eso no es verdadera autocrítica. La verdadera autocrítica es meterse a fondo, y esto se lo he dicho, Néstor, y lo hemos hablado aquí con respecto a este y a otros gobiernos anteriores que también han salido con el mismo cuento de que es que no estamos comunicando. El problema es meterse a ver qué es lo que no están haciendo bien. Si el gobierno tuviera logros, los logros se notarían, Néstor. Los logros son visibles desde en muchos puntos de vista. Entonces yo creo que escudarse en ese tema de que es que no estamos comunicando bien es más bien como una excusa para salirse de la responsabilidad grande, de la responsabilidad dura, de la responsabilidad difícil, que es hacer las cosas. Mire, decía el representante David Racero que es que ellos no pueden seguir las mismas políticas de otros gobiernos anteriores, y claro, tiene toda la razón, al fin y al cabo es un gobierno con una orientación diferente, pero es que ya vamos a entrar al tercer año de gobierno, no es el momento de estar diciendo eso. El Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado hace un año casi exactamente, la próxima semana va a ser un año. ¿Qué pasa con esa que se supone que es la carta de navegación, que sí tiene sus ideas y no las de gobiernos anteriores? ¿Por qué no está en marcha? Claro, y entonces si el recurso es victimizarse, decir que son víctimas de campañas de desinformación o que no están comunicando bien, pues no van a lograr nada. Muy bien, esta son las 7 de la mañana. Me parece minutos. Que el gobierno, por otro lado, en esta columna, Aurelio, yo no sé si usted la leyó, la columna de la ministra de Trabajo, utilizando ese espacio nuevamente para la convocatoria de sindicatos, de centrales obreras, en la marcha del Día del Trabajo, que el gobierno intenta acercar para efectos políticos. De ese abuso que va a hacer el gobierno de tomarse el primero de mayo como si fuera un día para él y no de la clase obrera en general. Abuso pues que ha sido repudiado además por muchísimos sectores. Pero Néstor, yo no creo que el problema sea de comunicaciones, ni el problema sea de no hacer. Yo creo que el problema es de hacer mal. Este gobierno ha hecho y lo ha hecho mal. Sí, mejor dicho, mejor que no han comunicado todo lo malo que han hecho, porque estaría peor. El gobierno tiene que corregir las políticas que ha venido adelantando. Aurelio. Esa es la realidad. Pero mire, por ejemplo, el caso del hambre. Cuando Petro estaba en la campaña decía, yo voy a quitarle el hambre a la gente. Mentiras. El informe del Programa de Alimentos de las Naciones Unidas acaba de decir que en términos de seguridad alimentaria avanzamos en el último año de 15 a 17 millones de personas. Incluso el dato de los guayús, avanzamos, no sé qué tan cierto sea. Avanzamos, no, nos caímos de 15 a 17. Bueno, ¿no? Retrocedimos. Es un deterioro. Retrocedimos a 17 millones de personas. El tema de la compra de tierras lleva desde el 7 de agosto del 2022 hasta el 31 de marzo de 2024, ha comprado 80 mil hectáreas de tierra por 400 y pico mil millones de pesos. Tiene guardados en una caja en la Agencia Nacional de Tierras billones de pesos porque no han sido capaces de ejecutar esa plata. Y bueno, hay que mirar a ver realmente bien qué es lo que han hecho en ese campo. Y así sucesivamente. La política económica es un desastre. Estamos creciendo al 0,6 y ya se está hablando de que menos del 1 a final del año 2024. Hombre, a propósito, Aurelio. El problema
En segundos aquí el presidente de Colmotores sobre el cierre de la legendaria planta de Colmotores al sur de Bogotá. Le abono a Aurelio la creatividad. La creatividad, Aurelio, es que dice esta mañana, padre, el problema no es de comunicaciones, sino de exceso de comunicaciones. Néstor, pero sí hay mucha decepción. Echan, es mejor que no lo comuniquen. Imagínense que no digan lo que hacen porque lo hacen mal. Claro, pero mire, por ejemplo, el tema de la vicepresidenta, hoy ministra de la Igualdad. La vicepresidenta sacó cerca de 900.000 votos en la consulta. O sea, la gran esperanza que tenían las personas en la vicepresidenta se cuantificó de una manera muy clara en las elecciones. Y ella contribuyó con votos a la elección de Gustavo Petro, sin duda. Sí. Hoy en día el ministerio tiene cero ejecución presupuestal. Es que es frustrante. Bueno, eso no y es para problema, la eso gente, no es de comunicaciones, ¿no? Eso no es de comunicaciones, eso es de realidades. De realidades, claro, y de falta de norte, claro, para un ministerio que se crea pensando en la planta de personal y no en los programas que va a liderar. Claro que el gobierno... ese ministerio, la bajísima ejecución presupuestal de ese ministerio, lo que representa Francia Márquez, todo eso son un buen ejemplo. De un lado, en una columna, el departamento de Carreta. ¿No? Es que el liderazgo no solo es decir, el liderazgo es hacer. Cuidado que hay una diferencia. Muchos creen que ser líderes es hacer diagnósticos, es dar lecturas. Eso está bien, pero además de eso hay que hacer. Cuidado, ser líder no solo es decir, hay que hacer hacer bien. El médico padre no es el que le dice, usted está enfermito. No, claro. Sino la cura es esta y le hace el tratamiento para que usted se cure. Yo le valoro que me diga, pero también debe hacer. Yo sí creo que los presidentes tienen más que decir que hacer. Lo que pasa es que tienen que tener un equipo de gobierno con capacidad de gestión. Pero los presidentes sí son para tirar línea, para echar carretas, si se quiere, para utilizar la expresión coloquial que nos gusta usar, para ponernos a hablar de unos temas. Y en eso el presidente Petro pues ha puesto una agenda. Ahora, pues evidentemente mantiene una controversia que lo que hace es opacar esa agenda y complicar el debate público. Entonces, pues lo hace mal, digamos, para utilizar la expresión de Aurelio, pero yo sí creo que él cumple una tarea. Los que los veo enredados son a los jefes de las entidades, a los ministros, a los gerentes, que realmente pues no parecen ser capaces de convertir en realidad unas ideas que el presidente Petro todos los días tira. Ahora las tira erradamente, las cambia en el camino, etcétera. No hace el seguimiento ese milimétrico y de microgerencia que llaman. Evidentemente el presidente Petro está muy lejos de eso que llaman la microgerencia, pero yo sí preferiría un gobernante que se dedicara a la línea y no a la microgerencia, a condición de que tuviera un equipo de gobierno capaz en realidad de ejecutar eficientemente los programas de gobierno. Teorías, y déjeme decir esto para cerrar, Néstor, yo sí creo que también es cierto, y eso habrá que reconocerlo, que al gobierno pues le ha tocado enfrentar campañas de desinformación, sin duda, por supuesto que ha habido a lo largo de estos 20 meses pues permanentemente dichos, digamos, y tendencias en las redes sociales creadas a base de mentiras, digamos, que le han dicho cosas a la gente que le generan incertidumbre, que es la estrategia que escogió la oposición, digamos, para mover las emociones de la gente. Entonces, decirle, por ejemplo, el gobierno va a subir el 300% del impuesto predial, como fue en una ocasión, cosa que era muy lejos de la realidad y que a nadie se le había ocurrido, etcétera, pero pues duramos discutiendo una semana si era sí o no. Entonces, eso también hay que reconocerlo a la hora de los balances. Sí, eso fue lo que hicieron ellos, pero eso es parte de las redes sociales. Lo que me dice Héctor es que le están haciendo al gobierno Petro lo mismo que le hizo están pagando con la misma moneda. Lo mismo que hacen las oposiciones en todas partes del mundo. Son las 7:35. Álvaro, la última. Pero la primera oposición no fue la de Petro. Petro aprendió de la de Uribe a Santos y así. Pero es que todo gobierno hace listado de acciones y concluye que el país no conoce el listado, que hay que comunicarlo, pero es que los países no valoran la operación del Estado, ni siquiera los pequeños avances. Toda sociedad valora una cosa en un gobierno, y en este gobierno es cambio. Los opositores dicen, ¿cuál cambio? ¿Cuál ejecución? Y ponen a Petro a defender todas las propuestas, pero es que Petro está enfocado en consolidar una base política, le habla a esa base política porque sabe que el resto solo se opone.
Entonces no está tratando de complacer opositores en sus discursos. Lo que está buscando es tratar de consolidar una base de 30-35%, porque sabe que si lo logra, pues tiene chance de llegar a segunda vuelta y ampliar su la fuerza de llegar a segunda vuelta, dice usted, en las presidenciales del 26. En las presidenciales. ¿Con quién? Pero la comunicación de este gobierno se centra... Si no sabemos ni siquiera quién es el candidato de Petro para las presidenciales del 2026, Álvaro. No, es que no estoy hablando del candidato, estoy hablando de una base política para el candidato que ponga Petro. Pero la comunicación de este gobierno se centra y se centrará en el presidente y en la confrontación con los sectores tradicionales, porque así logra que los opositores se ubiquen en el lado anticambio. Esa es la estrategia de Petro. Petro busca la confrontación porque con ella ha ganado todas las victorias políticas, ha llegado a la presidencia, considera que inclusive hasta las reformas que se creía que hasta ahí llegaban los éxitos de Petro, esas están avanzando, y sabe que toda su oposición cae, se petrifica en responderle, se ubican todos en el mismo lado, puede que los uniforme. Entonces, en la comunicación no se ha quedado corto este gobierno. A propósito de tiene una estrategia disruptiva. Vamos a ver si le funciona o no. A propósito de reformas, le iba a decir, Víctor, el anuncio del presidente de reformas económicas todavía merece una explicación. No sabemos en qué clase claro, de reformas están pensando. Claro, eso seguramente es una reforma. Sí, porque, Luis Ernesto, sí, porque hablan de un proyecto para aumentar el cupo de endeudamiento en Colombia, pero esto no es nuevo. Esto lo presentó, inclusive ya lo radicó el Ministerio de Hacienda hace unas semanas ante el Congreso de la República. Seguramente se viene una reforma tributaria. Seguramente el proyecto del presidente esto ya ha dado puntadas sobre ese... Han dado puntadas sobre cuál, sobre esa reforma tributaria, reduciendo la renta para las empresas del 35 al 30 y cargando ese esfuerzo tributario en personas naturales. Pero, Néstor, volviendo al debate, un punto que no le quería concluir, y es: seguramente muchas personas llegan a la conclusión que la izquierda es buena para echar cuentos y para comunicar eventualmente, pero muy incapaz para hacer. Y esa es una conclusión equivocada. Aquí al lado tenemos un país liderado por uno de las principales figuras de izquierda del continente, que es Lula da Silva, que nos visitó hace poco, que es un gobierno que da buenos resultados en lo económico, da buenos resultados en lo social. Cuando tiene que tramitar reformas en el Congreso, las saca adelante. Cuando tiene que hacer acuerdos con el sector privado, los saca adelante. ¿De qué país me y hablo? El país mejora, también gobernado por la izquierda. Es decir, pero aquí no es un tema lado de izquierda también o derecha, es un mire tema Venezuela de formas para ver si le y de capacidades que han dado muy de gobierno. Buenos resultados. Venezuela es la demostración de la destrucción de valor y de capital Lula social. Lula es exactamente, Luis Ernesto, lo contrario al presidente Gustavo Petro. Lula no está destruyendo. Y lo contrario a Maduro, por supuesto. No, claro. y de Petro, por eso, de una forma llega a la otra. Lula no ha peleado con la industria del petróleo, como usted lo sabe, y Petrobras sigue siendo la joya de la corona. Y Lula no descalifica todo el día al sector empresarial, y Lula no está en plan de peleas constantes con el aparato productivo, al contrario. Y logra los cambios sociales que promete, sí, es haciendo eso justamente. No, y es posible que el modelo de Lula sea lo que no hemos aprendido aquí en Colombia. Son las 7 de la mañana, 40 minutos, los acompañamos desde Blue Radio.